Hey guys, good evening. Thank you so much for joining. Just bear with me. I'm going to share with you, aquí está, the presentation. We're working today in section number five, right? Llevamos ya por la sección cinco, ¿verdad? Así que congratulations on that. Ya esta es la última semana de trabajo, ¿verdad? Así de que we have classes until Thursday, ¿verdad? Este jueves. Así de que hagamos ahí el esfuerzo de terminar lo que es la sección 5, ¿verdad? So you can be ready to, to finish this level, ¿ok? Solo déjeme abrir la asistencia, lo voy a abrir en este momento, permítanme. Estoy viendo que no me reconoce la cámara. Give me one moment. Ahí está, I see. Let me take a look at the camera here. No, no me deja. Ay, sí. Creo que no me deja, chicos. Lo siento. No me deja presentarles la cámara. No sé qué está pasando. Permítanme, chicos, que no me deja abrir la asistencia de ustedes. Creo que es esto. Vale. Entonces, mientras carga la asistencia, we're going to begin with section five, guys. And also, this coming Thursday, we're going to be working with the final test. Right, the final test, if you can finish it before, that would be perfect, right? Remember that that is something that it's an exam that we have to complete. Traten de terminar antes, ¿verdad? De llegar a viernes para que ya quede pues su nota ya registrada. Igual el proceso, ¿verdad? De inscripción, ¿verdad? Que lo hayan completado también para que no haya ningún problema. Vaya, los encontré. Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther. Thank you so much. Carolina Griselda Calzadilla Arias. No está. Vaya. David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Gracias. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present, nice to Thank see you. Not see you. Yes, I'm sorry, Eugenio, it's not working, but nice to see you too. Fernando José Martínez Chávez. Fernando José, Geraldine Lisette Villeda Chacón. Geraldine, ¿me escucha? Sí. Guillermo Efemper Navarrete Barrera. Present teacher. Gracias.
¿Verdad que Geraldine está conectada, pero no se le escucha, verdad? Present teacher. Gracias, Geraldine. Se le escucha un delay. Ok, luego tenemos acá Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present teacher. Gracias. Irving Ezequiel Martínez Calleja. Present teacher. Gracias. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Elizabeth. Jenny Margarita Maeda Barrientos. José Oscar Herrera Sanabria. Presente, teacher. Thank you. Carla Patricia Herrera Zavala. Present. Gracias. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, miss. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Present. Gracias. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervanto. Present, teacher. Gracias. Norma Leticia García de Canjura. Present, teacher. Gracias. Patricia Lizeth Romero de Ramírez. Reina Isabel Martínez Navas. Present, teacher. Gracias. Sandra Elizabeth Asensio González. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Present, teacher. Muchas gracias. Okay. Thank you, guys. Thank you very much. Dame un momento aquí. Very good. So let's begin. And we are going to start with section, with the first point of section 5. And we have here a lesson objective. Aquí es el objetivo, ¿verdad? De la clase, de la primera sesión. So it says, in this session, we will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. Now, present perfect is very interesting, guys. La verdad es que yo siento que en parte se parece mucho al español, ¿verdad? Y ya les voy a comentar por qué. So let's take a look at the question that we have, you know, in the introduction. Have you ever ridden a camel? Have you ever ridden a camel? Snapshot, a guide to entertainment. So there are some fun things to do. For example, sing in a karaoke barn. Go to an internet cafe. Try mountain biking. Go ice skating and see a live concert, okay? So here we have different activities, right? That we can consider part of our experiences, right? For example, in my case, I have sung in a karaoke bar. Ooh, years ago, but it was a lot time ago, right? So sing in a karaoke bar. Entonces la pregunta sería, have you ever sung, right? Have you ever sung in a karaoke bar? Okay, vamos a ver. Have you ever, teacher, what is the meaning of have you ever? Have you ever es el famoso alguna vez, ¿verdad? Have you ever sung in a karaoke bar? ¿Alguna vez has cantado en el karaoke? Go to an internet cafe. Well, this is just in the past because we don't have internet cafes anymore. Ya no hay, ¿verdad? Solo quedan los vestigios de los internet cafés que habían antes, ¿verdad? O los que nosotros llamamos cibercafé, ¿verdad? And I'm thinking, I think it was yesterday. Sí, el día de ayer. Yesterday, I saw a sign. Vi uno de esos anuncios que decía cibercafé. I saw a sign that said cibercafé, but uy, de ellos ya hace mucho, ¿verdad? Que ya no. All today, most people have a computer at home, right? Casi todos tienen computador en casa, so there's no need for that, right? Give me one moment. What about the next one? Go to an internet cafe. Let's see. Give me a moment.
Vale, entonces, go to an internet café, right? We have heard the question, como una parte de una experiencia. Have you ever visited, ¿verdad? Have you ever visited an internet café? Oops, have you ever visited an internet café? Lo que nosotros llamábamos cibercafé, ¿verdad? Have you ever visited an internet café? Then try mountain biking, right? Have you, ay, perdón, guys. Have you ever tried, right? Okay. Dígame. In the second sentence, these have the subject. Have you ever? Ah, yeah, it's true. Thank you. Have you ever visited? Thank you very much. Okay, have you ever visited an internet cafe, cabal? Have you ever tried mountain biking, right? Have you ever tried mountain biking? Okay, and next one, right? Have you ever gone ice skating? Have you ever gone ice skating, right? Very good. Next, have you ever seen a live concert, right? Have you ever seen a live concert? Ya lo vamos a explicar, no se preocupe, okay? So take a look at here, okay? These are the activities, okay? Vamos a hacer esto para acá. Sing in a karaoke bar, go to an internet cafe, try mountain biking, go ice skating, see a live concert. Vamos a ver aquí. Have you ever gone to an internet cafe? Bye. So guys, what is the difference between the questions and the activities here? What is the difference that you can see? The difference is the verb. The verb is in, past participle. Very good, exactly. So, usamos los verbs in past participle, ¿verdad? Cuando usamos el present perfect, okay? Present perfect, it's very interesting, okay? Why? Because, lo voy a explicar acá, bueno, no, voy a esperar la siguiente slide, okay? Para explicarle bien qué es lo que contiene. But it is true, as Eugenio was saying, you see, the verbs are with the past participle form. O el pasado participio, right? Entonces, cuando yo uso present perfect, I need to use the past participle of the verbs, okay? Now, cuando yo contesto estas preguntas, tengo, como son preguntas de sí o no, tengo algo que se llama short answer. Yo puedo contestar, yes, I have, o no, I haven't. Sí, sí lo he hecho o no lo he hecho, ¿verdad? For example, guys, have you ever sung in a karaoke bar? Have you ever sung in a karaoke bar? You can say, yes, I have, sí lo he hecho, o no, I haven't, no, no lo he hecho, ¿verdad? Have you ever sung in a karaoke bar? Nobody? Nadie ha cantado nunca en un karaoke, ajá. Ok, tienes pánico escénico. Yes, I have, dice André. Ok, excellent. She says, yes, I have. Now, what about this one, guys? Dígame. Ok. Only in the bathroom. Or in the bathroom. Well, yes, actually, when you take a shower too, right? In the shower, it's true, ok? Eso siempre, ¿verdad? So, what about number two? Have you ever gone to an internet cafe? Have you ever gone to an internet cafe, guys? Yes, I have. Uh-huh, yes, in my case, yes, I have. I mean, they are not open anymore, but I remember, okay? Going to an internet cafe. Cuando se nos acababa la corita después de 12 minutos, right? 15 minutos, that was over. Okay, so yes. Have you ever tried mountain biking, guys? Have you ever tried mountain biking? Anyone here? ¿Alguien acá que haya intentado esto? Mountain biking sería como, ¿cómo sería, chicos? Bicicleta de montaña.
Ajá, ¿verdad? Bicicleta. Como andar en una montaña en bicicleta. Yo, ajá, sí, sí, ajá, porque es que como lo acabamos de como también a mí se me ocurrió que bicicleta de montaña es el objeto, ¿verdad? Pero sí sería como usar siempre el medio de transporte que es la bicicleta, pero ya en un lugar rocoso, montañoso, right? Mountain biking. Have you ever tried that, guys? Anyone here? No? Too dangerous. Never. Yes, I have, this Edgar Mauricio, okay? No, I haven't. No, you haven't. Ah, okay, no, you haven't. Okay, very good. What about this one, guys? Have you ever gone ice skating? Ice skating. No? I remember when I was a girl, younger, right? A little girl, I saw an advertisement about, I think, I don't know if it was in Galerias, right? That they had this place where you could go and ice skate. No sé si se recuerdan que había como una pista de hielo. Okay, and I said that I want to go, I said, but I never went. Nunca fui, pero ya no volví a escuchar de esa famosa pista de hielo, right? So I remember when I was a girl, I wanted to go, but not anymore. Ya no regresaron. Have you ever seen a live concert? Un concierto en vivo, chicos. Have you ever seen a live concert? Yes, I have. Yes, I have. This señor Aldint. Okay, very good. Excellent. Okay, en these dos, guys, todas estas que acabamos de decir son experiencias, ¿de acuerdo? Son como parte de nuestras experiencias. Y ya van a ver por qué quiero resaltar eso, porque es parte del uso del present perfect, okay? Now, take a look in here. There is a conversation, okay? There is a conversation. And the conversation is a visit to New Orleans, right? A visit to New Orleans. So let me go ahead. Ay, permítanme, se abrió la sección 4 en vez de la 5. Wait. I'm going to share sound so you can hear the video, right? Let's go ahead and, ay, permítanme, no sé por qué me lo muestra acá, sino que es acá. Oh, you see. There we go. Let's listen to the conversation, guys. Oh, wait. Creo que the conversation between two people in New Orleans. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, I'm going to play it one more time. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Very good. Now let's go ahead and go back here to the conversation, guys. Let's see. Okay, here you have. So can I have a couple of volunteers to read the conversation now that you have listened to the pronunciation? Two volunteers to read the
to read the conversation? Geraldine, thank you very much. Ayúdeme con Jan. Y necesitamos a alguien que nos ayude con Todd. Edgar, thank you very much. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been here long? Just a few days. I am really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to Jazz Club yet? Yeah, I have already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I have already done that too. Have you riding in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, you know, I already just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, very good. Thank you so much. Geraldine and Edgar. Now let's take a look at some of the sentences, or I would say responses that we get, right? Para eso voy a resaltar aquí unas palabritas, okay? And son estas. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Have you been in New Orleans long? ¿Verdad? ¿Has estado en Nueva Orleans, verdad? Por mucho tiempo, por algún rato. Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yes. Or yeah. I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? Yes, I mean, they're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do, right? I just really want to take it easy. My feet are killing me. Now, guys, take a look at this word, already. Okay, already es lo mismo que nosotros usamos como el ya. Ya lo hice, ¿verdad? I have already done my homework. Ya hice mi tarea. O ya he hecho mi tarea. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes usan already, es ese ya. Ajá, Mauricio. Edgar, Mauricio. The first tense, porque es para el long. After have you been in New Orleans long. Why put it at the end? To be honest, I'm not pretty sure, pero lo podemos investigar. Okay. O sea, generalmente esa parte siempre va al final, ¿verdad? Pero sí, tiene razón. En mi caso, yo estoy acostumbrada a que siempre va ahí, ¿verdad? Pero usted quiere saber el por qué, ¿verdad? Primero, los elementos, ¿verdad, Edgar? Cuando yo comienzo la pregunta, comienzo con un auxiliar, ¿verdad? Comienzo con el auxiliar, luego sigo con el sujeto, luego sigo con el pasado participio, luego con un complemento. Pero solo tengo una duda. Solo quiero ver algo antes de contestar. Porque necesito saber en qué, cómo está trabajando long ahí. ¿Qué función cumple? I think it's as an adverb. Creo que es un adverbio. Look. Because we have different meanings, ¿verdad? Cuando es así, que yo tengo la duda y por qué esta palabra va ahí. Voy a borrar todos los dibujitos. Me vengo para acá, ¿verdad? A ver qué función es la que está cumpliendo dentro de la palabra. Entonces, long, ¿verdad? First is an adjective.
pero en realidad no estoy hablando de un adjetivo, más bien es un adverb, right? Que es por cuánto tiempo he estado ahí, un adverbio de tiempo, ¿verdad? Then we have another one as an adjective too, y también está como nombre sustantivo y como verb, right? So in this case, I don't have an answer for you, no le tengo una respuesta a Edgar, pero, ¿verdad? Más bien creo que se va ahí con el orden de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pregunto por cuánto tiempo has hecho esto, how long have you been studying English? ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando inglés? How long have you been studying English, right? But el orden que lleva acá es el mismo orden que tiene cuando nosotros usamos prepositions, como por ejemplo, who have you been talking to? ¿Con quién has estado hablando? Who have you been talking to? Que dejamos la preposición o al final, ¿verdad? Mm-hmm. O por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Entonces esas prepositions van hasta el final, ¿verdad? Entonces esa es la misma posición que llevaría long en ese caso, pero una respuesta de decirle algo, ¿por qué va exactamente ahí? Sí, I don't have it, I'm sorry. Sí, porque eso algo me confunde porque a veces siempre van al final en preposición. Así es, ese es el orden que lleva, esa es su posición. Uh-huh. Ok, thank you. You're welcome, ok. Dan, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, already, ¿verdad? Decíamos que con already es el ya que nosotros tenemos en español, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and take a look in here at the grammar, okay? It says, in this session, we will study the present perfect with already and yet. Vaya, already es el ya, ¿verdad? Yet es como el todavía que nosotros tenemos en español, ¿verdad? Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles, ¿ok? Entonces, aquí hay varias cosas, chicos. La verdad es que la explicación es un poco amplia, ¿ok? First, primero, pues, present perfect, we have the usage. Porque la verdad es que este pedacito incluye como el tema dividido en tres partes, ¿ok? No es una introducción básica, ¿verdad? Sino que es un poco más compleja. Vale. Primero, present perfect. When do I use present perfect? Okay. Present perfect is used whenever we're talking about experiences. Okay. Whenever we're talking about events, ¿verdad? Este tiene siempre un contraste con el pasado simple porque present perfect is for events. Voy a poner así. We use it for actions that started in the past and continue in the present. O tal vez no continue and have a connection, digamos. Have a connection with the present. ¿Cómo así, Mars? Vaya, por ejemplo, lo que les explicaba la semana pasada. Si yo les digo, I have worked, ¿verdad? I have worked at the bank for 10 years, ¿verdad? Do I still work in the bank? ¿Todavía trabajo en el banco? Si les digo, I worked at a bank for 10 years, or I have worked at a bank for 10 years. What do you think? ¿Seguiré trabajando yo allí después de decir eso? Yes, exactly. Because you talk about the where because you use have in this case. Mm-hmm. Have is the signification the present perfect. Exactly, right. Whenever I'm using. Definitely. But we don't say signification, we say meaning, ¿verdad? Meaning es significado. Entonces yo digo, I have worked at the bank for 10 years. So as Eugenio was saying, if I'm saying, he trabajado, right, en el banco por 10 años, it means that I still work there. Todavía trabajo ahí. Y como se los explicaba la semana pasada,
Es como que yo comencé la acción hace 10 años, pero todavía es parte de mi presente. Está conectado con mi presente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el pasado, en el pasado simple y el present perfect, ¿verdad? Now, si yo digo, I worked at the bank for 10 years. Ok, eso es diferente. ¿Por qué? ¿Todavía trabajo en el banco? ¿Sí o no? No. Ya no. Because that's a completed action in the past. Es una acción que fue completada en el pasado y ya no tiene conexión con mi presente. Es parte de mi pasado. Right? So it doesn't have anything to do with my life right now. Entonces, we use present perfect to talk about experiences and we use it for actions that started in the past and have a connection with the present, ¿verdad? Acciones que comenzaron en el pasado pero que tienen una conexión con mi presente. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Okay, very good. ¿Qué más tenemos acá? Already and yet. Right? The present perfect is formed with the verb have plus the past participles. Right? ¿Qué sucede con los past participles? Bueno, con los past participles es igual que con la parte de past participle, con la parte de pasado simple, ¿verdad? Tenemos ahí las formas regulares e irregulares. Regular and irregular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas dos? Bueno, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, un past participle regular sería played, ¿verdad? Late. Uy. ¿Cuál otro? Veamos. Wanted. Pasado, ¿verdad? Cooked. Ok. Watched, etc. Esos son pasados participios regulares, ¿verdad? Irregulars. Bueno, irregulars could be something like this. Went, ¿verdad? Fui. Perdón, irregular sería gone, ¿verdad? Went es pasado, gone es ya el pasado participio. Drawn, ¿verdad? Dibujado. Ok, seen, visto, ¿verdad? Thought. Done, ajá, etc. Entonces, esos son los irregular, guys. ¿Verdad? Los que nos tenemos que aprender de memoria y tenemos lo que son los past participles, los regular forms, que son la misma versión del pasado simple, ¿verdad? Se usan también como pasado participio, ¿verdad? Entonces, that is the second thing. ¿Qué más? Contractions, ¿verdad? Aquí hay unas contractions that we have to consider whenever we're using them. Cuando las pronunciamos, pues, como nosotros no somos native speakers, ¿verdad? No somos hablantes nativos, entonces nos cuesta un poquito. Porque podemos decir I've watched, pero es bien difícil. Yo prefiero usar la forma completa. I have watched, ¿verdad? Y el otro es apostrophe con you, ¿verdad? Apostrophe V-E, right? You've watched. Etc. Right? Okay, very good. Now, ¿qué más tengo acá? Well, let's go ahead and take a look at the questions. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. Okay, he estado en varios, ¿verdad? No, I haven't been to one. Nunca he estado en uno. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. Or no, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. Or no, they haven't eaten yet. Todavía. Okay. El yet es todavía. Si yo digo, no, they haven't eaten yet. No, no han comido aún. Entonces, es todavía o aún. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? En este contexto sería aún. No, no han comido aún. ¿Verdad? Entonces, what is the order? ¿Cuál es el orden de las oraciones? Vaya, veamos acá. Comencemos con las preguntas. ¿Verdad? Los elementos que tengo para la pregunta son have, ¿verdad?
auxiliar, puede ser have o puede ser has. Más que, más un subject, ¿verdad? Más que. Más un verb. ¿Pero qué pasa con este verbo? Este verb está en past participle. Past participle, ¿ok? Have or has plus subject plus verb in past participle. Más que, teacher. Bueno, any type of complement. Dígame, Eugenio, perdón, no había visto su mano levantada. Sí, tengo una pregunta. Porque yo me confundo cuando se contesta. Cuando uno contesta, ¿verdad que hay en un modo en el que uno tiene que contestar con el verbo? En normal, no en past participle. No recuerdo si es en negativo o en afirmativo. No, o en estos. Siempre va con el past participle, el verbo, cuando sí. Se contesta. Fíjese de que sí. Es que lo único que he observado, Eugenio, con este libro, es de que ellos como que... Es el único libro, de hecho, que hace esto. Ellos ponen la contestación y aprovechan al poner el no para dar una oración, como para poner una oración como en negativo, cuando de hecho, pues yo lo pongo separado, ¿verdad? Entonces, si yo voy a contestar esta pregunta, como es de sí o no, solo puedo decir, yes, I have, ¿verdad? Yes, I have, o no, I haven't. Esas se llaman respuestas cortas. Luego, las otras serían oraciones negativas o oraciones positivas, ¿verdad? Por ejemplo, una oración afirmativa llevaría como fórmula, por decirlo así, subject, ¿verdad? Subject más auxiliary, más verb, pero ese verb, ¿verdad? Que es en past participle y un complemento. Pero no, en este caso, si usted va a contestar con una oración completa, entonces esa oración completa va a llevar la forma del verbo. Eso probablemente sucede nada más cuando, pero no de esa forma, ¿verdad? Pero sí puede suceder nada más cuando estamos con el pasado, que los verbos no cambien, ¿verdad? Si uso el auxiliar negativo, no cambia. Por ejemplo, I didn't go to the party, no fui a la fiesta. Pero en este caso, si es present perfect, no, ¿verdad? Si yo voy a hacer una respuesta corta, yes, I have, no, I haven't. Pero si es una oración afirmativa, seguimos los elementos de la oración afirmativa y si es negativa, los de la oración negativa. Por ejemplo, acá, este sería el de la oración afirmativa. Y este de acá, auxiliary in negative, porque lleva el auxiliary en negativo, sería la oración negativa, ¿verdad? Entonces, no podríamos usar ¿cómo le puedo explicar? No puedo contestar de esa forma. Tendría que hacerlo usando siempre el pasado participio. ¿Ok? No sé si contestó su pregunta. Sí, yo creo que me he confundido con las otras maneras de contestar, no con past participle, no que con las anteriores, creo que me he equivocado. Probablemente, pero sí. No se preocupe, aquí ya vamos a ver unos ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Ok, gracias. You're welcome. Geraldine, dígame. Teacher, yo tengo una consulta. En los verbos regulares, el past simple y el past participle significan lo mismo, pero ¿cómo voy a saber cuándo utilizar el simple o el participio? No son los mismos en el sentido de que sí comparten el deletreo de las palabras, de los verbos, pero no son los mismos. El pasado simple, ¿verdad?, tiene las reglas y automáticamente los convierte en verbos de ambas categorías. Por ejemplo, si usted busca una lista, ¿verdad? Me imagino que ustedes tienen más de alguna lista, pero espérenme, le voy a mostrar una. Sí, le puedo dar. Vale, aquí tengo el verbo arrive en pasado simple y participio siempre se escribe arrive. Entonces veo que...
Sí, permítame, solo le voy a mostrar una lista para explicar el punto. Ahorita voy. Ahorita voy. Ya se la muestro, solo la ando buscando. Vaya, aquí hay una, mire. Esta no sé si se las pasé a ustedes, pero quiero ver si tengo acá una que sea con regulares. No, todos esos son irregulares. Vaya, aquí están los regular verbs, ¿verdad? Estos son regular verbs y como dice Geraldine, ¿verdad? La forma tiene su forma base y luego está simple past y el past participle. Pero el hecho de que sean iguales no quiere decir de que no tengan su categoría dividida, ¿verdad? Ese es el simple past, pero ese es el past participle, aunque se escriben iguales, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo cuándo voy a utilizar el past participle? Solo con las estructuras perfectas, ¿verdad? Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, etc. Pero si es simple past, solo para simple past, voy a usar esta columna nada más, ¿verdad? Pero ya el pasado participio, por supuesto, el pasado participio lo vamos a usar para la voz pasiva, presente, pasado y futuro. Lo vamos a usar para el presente perfecto, lo vamos a usar para el pasado perfecto, lo vamos a usar para el futuro perfecto, ¿verdad? Hay varias estructuras en el que vamos a necesitar el pasado participio, pero debemos de recordar que es la categoría, ¿verdad? A pesar de que se escriben igual, la categoría es diferente y su uso es diferente. El simple past, esta columna solo la voy a utilizar para pasado. Por otro lado, el pasado participio, este tipo de lista de verbos, se usa para muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante conocer las tres listas. No sé si ya les había compartido esta lista, chicos. ¿Se las había compartido? No, ah, bye. Ya se las voy a compartir entonces. Es que creo que otro grupo lo había pedido. No sé si contesto su pregunta, Geraldine. Sí, lo único que sí, en eso me confundo bastante, entonces, porque, vaya, en español entendemos presente, pasado y futuro, pero como en inglés ya usted dice el perfecto, el indefinido, entonces ahí sí ya me... No, pero es igual, Geraldine, es igual que en español. O sea, el presente perfecto es igual que en español, sí. Por ejemplo, yo digo, yo he leído el libro, ¿verdad? Yo he participado en tres actividades. Yo he... o sea, el pasado participio es igualito al nuestro, ¿verdad? Entonces, a veces lo que sucede, Geraldine, y es es algo que yo siempre recomiendo, que para que nosotros sepamos cómo funciona una estructura en inglés, podemos revisar primero cómo funciona en español para que veamos las similitudes, ¿verdad? Que nos ayude como a entender en qué se parecen. Por ejemplo, ¿cómo es que yo asocio el presente perfecto con español? Porque ese E... Ellos han viajado a Europa, ¿verdad? Ella ha trabajado duro en ese proyecto. Nosotros hemos, ¿verdad? Viajado por todo el mundo, etcétera. Ese E, A, han, etcétera. Ese es el auxiliar have, ¿verdad? They have traveled around the world, etcétera. Entonces, la estructura incluso en español tiene que llevar un pasado participio. De lo contrario, no tendría sentido. Yo no puedo decir, ellos han viajado, es que es un gerundio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un pasado participio que da la casualidad que es igual al pasado. Por ejemplo, si yo digo en español, yo viajé a Europa hace 2 años. Yo viajé a Europa hace 2 años. Viajé es en pasado, pero en el caso de español no comparte el mismo spelling, es diferente. Cuando yo digo yo he viajado a Europa 3 veces, ¿verdad? Estoy hablando de mi experiencia, entonces necesito un pasado participio para poder hacer la oración. Entonces funciona igual que en español. Todo depende, teacher, de la estructura y de los auxiliares. Uh-huh. Correcto. Okay. No sé si contesto su pregunta, Geraldine. Sí, sí, teacher. Sí, como usted dice, ¿verdad? Tengo que asociar más con el español para ir viendo las diferencias que hay. Sí lo entiendo, solo que me confunde un poco. Sí, es normal.
Ajá, es normal. Pero siempre recomendarles, chicos, que busquen ejercicios en línea, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo preguntas con Present Perfect, voy a digitar en mi buscador Present Perfect ejercicios, ¿verdad? Para poder ahí hacer todos los ejercicios posibles para que me ayude, ¿verdad? A mí a tener una mejor comprensión del tema, ¿verdad? Ya vamos a ver si podemos. Ah, pero es que ya no tenemos mucho tiempo. Pero sí, Geraldine, como le digo, es normal porque es una estructura un poco más nueva, ¿verdad? Y si revisa un poquito, digamos, en el español, ya va a ver que eso le va a ayudar también a tener una mejor comprensión en inglés. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Le voy a compartir esta lista ahí, permítanme. Ahí en el chat. Dígame, Eugenio. Perdón que usted tenía la mano levantada, pero quería terminar allí la idea con Geraldine. No, no, Miss. Lo que pasa que para salir de dudas, por ejemplo, yo desde la semana pasada le había preguntado eso. Uh-huh. Yo creo que lo que debería de hacer, o pienso yo, así como yo lo logré entender, es que debería de hacer dos estructuras o dos frases, una en pasado participio y otra en pasado, para ahí lograr ver las diferencias entre cada una y así lograr entender cuando se habla en pasado participio y cuando se habla en simple pasado. Vaya, miren chicos, ese es un tema diferente y sí tiene razón este Eugenio, pero la cuestión es que primero deben ver Present Perfect. Luego viene un tema que se llama Contrast. Contrast between past and present perfect. Lo que veo aquí que hay una confusión es que ustedes están entendiendo como que el pasado participio es un tiempo. No, chicos, el pasado participio no es un tiempo. El pasado participio solo es el verbo conjugado en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, vaya, creo que por ahí va la cosa, permítanme. El problema es que no puedo hacer el contraste porque primero el contraste de pasado simple con present perfect toma un poquito más de tiempo. Y segundo, porque primero tenemos que ver cómo funciona, ¿verdad? En español. Perdón, cómo funciona solamente eso, ¿verdad? Vaya, quiero ver cómo puedo explicarlo en español. Vaya. Primero, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita, como repito, ¿verdad? Es lo mismo que en español. Vale. Ahora nos venimos acá. Si yo me vengo acá, por ejemplo, a internet y busco una imagen X, ¿verdad? Digo, participio pasado en español, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forman los participios? Entonces ahí empieza eso con los verbos regulares y los verbos irregulares, que es igual que en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, empecemos por los verbos regulares. Dice, ¿cuáles son los verbos regulares? Ah, son los verbos terminados en ar, verbos terminados en ir, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo en español, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, cantar. Cantar es la forma base del verbo. El pasado participio es cantado. Yo he cantado en ese concurso. Y eso es presente perfecto. Jugar, jugado. Ah, yo he jugado en ese equipo por 10 años y sigo todavía porque sigo jugando, ¿verdad? Comer, comido. Yo he comido el almuerzo bien temprano, ¿verdad? Vivir, vivido. Ah, yo he vivido en esta casa por mucho tiempo, por 10 años y todavía sigo viviendo acá. Entonces, por favor, ¿verdad? Nada más aclarar que el pasado participio no es un tiempo, el tiempo es presente perfecto. Y para presente perfecto, uno de los elementos que yo necesito es el verbo, pero en pasado participio. ¿Y por qué no hago más oraciones? Porque el pasado es otro tiempo, ¿verdad? Voy a usar el pasado solo para el pasado simple. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Vaya. ¿Cuál es la diferencia entre después de lo que yo expliqué al principio, cuál es la diferencia entre el pasado y el presente perfecto, perdón? Si yo les digo, vaya chicos, ¿por qué no puedo usar en todo esto pasado? Porque el pasado es una acción
que ya dejamos de hacer. Y el otro es una acción, pero que todavía continúa. Así lo he entendido. Exacto. Ahí tiene su respuesta. Usted va a usar pasado solamente cuando estamos hablando de acciones que han sido completadas en el pasado y no tienen ninguna conexión con mi presente. Por ejemplo, yo trabajé, ¿verdad? Yo trabajé en ese banco, pero ya no más. Ya no trabajo ahí, ¿verdad? Yo presenté mi proyecto. Ya lo hice, ¿verdad? Etcétera. Luego otro ejemplo, esa misma. Yo he trabajado en este lugar por 10 años. Sigo trabajando, es parte de mi presente, ¿verdad? Yo he participado, ¿verdad? En ese proyecto. O sea, es parte de mi experiencia. Entonces, si va a usar pasado, sí, la versión de la lista, que es la segunda columna, es solo para pasado simple o pasado, que son acciones que han sido completadas y que no son parte de mi presente, sino que son acciones ya finished, completas. Y voy a usar el pasado participio en este caso, porque el pasado participio lo van a usar para muchas cosas, pero en este caso solo cuando estamos hablando de... estamos usando este tiempo que se refiere a acciones que comenzaron en el pasado, pero que tienen una continuidad en el presente o tienen una conexión con mi presente. Uh-huh. No sé si quedó más claro el punto. Sí, entonces en este caso, ¿verdad? Tendría que ser el have been, eso que va vinculado a lo que estaríamos haciendo. Have been sería un ejemplo. Uh-huh. O sea, el pasado participio del verbo to be es been. Por ejemplo, yo puedo decir I have been to Europe twice. Yo he estado en Europa dos veces, ¿verdad? O sea, been es el pasado participio del verbo to be. Pero ese solo es un ejemplo, porque yo puedo decir I have lived in this house, ¿verdad? In this house for 20 years. He vivido en esta casa por 20 años. I have what? Otro que I have danced, okay, in that contest. Okay, for 3 years. ¿Verdad? He participado en ese concurso, ¿verdad? Por 3 años. I have danced, ajá. Uh-huh. Entonces, been solamente es un ejemplo. Todos estos son pasados participios, ¿verdad? Oh, comprendo. Uh-huh. Okay. Any other question, guys? ¿Preguntas? Don't worry, I mean, if you have questions, así como ellos han preguntado, pueden hacerlas, no hay ningún problema. ¿No? Ok, vaya. Quiero ver si podemos hacer algo al respecto. Veamos. Vamos a poner unos ejercicios, pero quiero ver si me... Ay, pero dije, solo tengo 6 minutos. Bueno, permítame. Pero tal vez para que ustedes se queden ahí haciéndolo si quieren, ¿verdad? Para que les ayude a completar la idea. Deme un momento. Present perfect. Vamos a ver. Uy, chicos, se acerca una tormenta por aquí, pero súper, súper tormenta. También. De verdad. De verdad, ay no, pero aquí sí escucho que todo está saliendo por allá. Todo está saliendo volando. Quiero ver. Vale, miren, chicos, ahorita no tengo acá algo que yo sienta que les pueda servir. Ah, vaya.
Miren, este está bonito. Este website, dele clic y guarde el link, por favor. Ahí les da una explicación bien bonita del present perfect, porque es en español y en inglés. Por favor, denle clic. Yo siento que les va a ayudar, ¿verdad? Para los que sienten que tienen dudas todavía. Ahorita, chicos, necesito que cada quien me haga unas dos oraciones y me las agregue aquí en el chat. Dos oraciones usando present perfect con lo que usted ha comprendido. Chicos, solo me levanto y voy a cerrar la ventana porque viene el agua. Denme un momento. Entonces, ustedes hacen tres oraciones en present perfect como usted las ha entendido. No se preocupe. Solo quiero ver cuántos pues tomaron la idea. Denme un momento. Voy a cerrar acá. Sorry for the noise, guys, but it's raining a lot. Veamos. He has seen 3 movies. I have worked in that club for 7 years. Ajá, correcto. This is your thing. I have arrived in the morning. No, aquí estamos mezclando. Estamos mezclando 3 cosas. Estamos mezclando presente perfecto. Estamos mezclando presente simple con una expresión de futuro, ¿verdad? En este caso, pues, podríamos decir, I have arrived, ¿verdad? At the airport. Como contándole a alguien, hey, ya he llegado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pero in the morning, solo lo podríamos utilizar si estamos hablando de, por ejemplo, futuro, ¿verdad? Ah, I'm going to arrive in the morning. Voy a llegar en la mañana. I'm going to arrive in the morning. O, por ejemplo, next week, ¿verdad? Ah, I will arrive next week. Or I'm going to arrive next week, ¿verdad? Entonces ahí tal vez I have arrived, ¿verdad? Solo ya llegué, he llegado, ¿verdad? Or I have already arrived, ya he llegado, ¿verdad? Luego I have traveled on the bus, para viajar en el bus on the bus, porque es una superficie como es grande, ¿verdad? I have been married for 7 years, dice Lidia, correcto, I have been married for 7 years. I played video games with my bro. Pero ese es pasado, ¿verdad, Fernando? I played video games with my bro. O sea, es una acción completada en el pasado que no está conectada con mi presente. ¿Ok? Entonces, voy a buscar ejercicios, pero se los compartiría hasta el día de mañana, pues, porque como ustedes saben, tengo una clase después de ustedes, ¿verdad? Así que voy a ponerles mañana unos ejercicios. I have studied English for 1 year. Sí. I have talked to my mother, con mi mamá, ¿verdad? I have talked to my mother. Vaya, chicos, voy a pasar lista y voy a finalizar acá porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, pues, tengo que moverme a la siguiente clase. Dice Carolina Griselda Calzadilla Arias, no ha venido, ¿verdad? David Enrique Rivera Calderón,
David Enrique. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Edwin. Edwin Orlando Chávez Romero. Fernando José Martínez Chávez. Present. Fernando José. Present. Thank you. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Jenny Margarita Maeda Barrientos. No está. Y quiero ver, me falta Patricia Lizeth Romero de Ramírez. Y Sandra Elizabeth Asensio González. Present, teacher. Gracias, Sandra. Vaya, chicos. Entonces, me quedo por acá. Les voy a buscar ejercicios para que ustedes practiquen. Lean el artículo que les pasé. Y nos vemos mañana, ¿ok? So, thank you for joining. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye, guys. Good night. Bye, Mia. See bye. You tomorrow. Bye. Good night. Bye, bye.